Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. Este programa me gustaría empezarlo de una manera muy especial. Por favor, si se ven capaces, aplaudan. Aplaudan con mucha fuerza y muchas ganas. Porque este programa va dedicado a cómo la burbuja ha dejado en porretas otra vez los sectores más extendidos por España a nivel económico. Y usted me dirá, ¿qué quiero decir con esto? Es una vergüenza que en pleno 2020 llevemos 60 años, 60 años viviendo de la construcción y del turismo. A pesar de que ya han habido varias crisis, la penúltima la recuerdo que muchas constructoras que se habían hecho muchimillonarias, no multimillonarias, no, 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 muchimillonarias, gracias al ladrillo, entraron en quiebra. Es decir, después de toda la manipulación, corrupción, manipulación legislativa, comisiones ilegales, dinero en B, se declaran en quiebra. Un país con tantas viviendas como España, con peor acceso a la vivienda por parte de la población, endeudada la mayoría de por vida para conseguir un hogar, y así estamos otra vez. La burbuja de las inmobiliarias estalló otra vez por todo el tema de Airbnb, viviendas turísticas, etcétera. Páreselo a pensar. Cuando estalló toda esta crisis del bicho, curiosamente, la mayoría de pisos que estaban en Airbnb, todas estas plataformas de alquileres turísticos, se pasaron al alquiler normal. Mire, a lo mejor era que no era tan necesario eso, ¿no? Mucha gente llorando, pero llorando por perder dinero, claro, ya no podían alquilar una noche a varios cientos de euros. No, 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 no. Ahora ya funcionaba diferente. Ahora ya se han dado cuenta que de así no se puede vivir. Pues esta gente es la primera que después de todo lo que ha ganado debería reinvertirlo en la sociedad. Lo mismo pasa con constructoras e inmobiliarias e incluso con bancos que se han apropiado de tanta propiedad inmobiliaria. Porque si una persona no tiene casa, no va a buscar un trabajo o le va a costar mucho más. Y entonces no va a gastar ni pagar impuestos. Y esto es una cosa básica. Y luego viene el siguiente sector, que es el que decíamos, el turismo. Siendo yo una ciudadana de Barcelona, a lo largo de los años, piensen que yo llevo aquí casi, no sé si llevaré ya 15 o 16 años viviendo aquí, he ido viendo cómo la ciudad cada vez se llenaba más de un turismo de masas. He visto gente que se ha tenido que ir de Barcelona por la situación, por el exceso de turismo, por el encarecimiento del precio de la vivienda, por el encarecimiento del nivel de vida. Y mira qué curioso, un bicho microscópico ha provocado que esto se vaya a la merda. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora la tira de negocios que vivían solamente del turismo lloran. Antes, aquí al lado de la Sagrada Familia, era típico ir a la Avenida Gaudí y comer en un restaurante de Avenida Gaudí. ¿Qué problema había? Que muchos la calidad dejaba mucho que desear. Y lo siento, pero es una realidad. Enfádense lo que quieran. Es más, yo muchas veces he ido con mi madre y las dos parecemos extranjeras. Entonces, claro, todos salían al paso para ofrecernos para comer ahí. Y cuando veían que éramos de aquí, pasaban completamente de nosotras. Ahora no. Ahora que ha habido toda esta situación por el bicho, al ir paseando por Avenida Gaudí, se lanzan, incluso en catalán, para que comamos allí. Pues oiga, ahora ya es un poco tarde, sinceramente. Lo mismo pasa con negocios como las famosas Ramblas o en Passeig de Gracia. Yo lo siento, pero yo me he sentido muy desplazada. Durante años me he sentido desplazada de mi propia ciudad. Además, no pienso pagar 4 o 5 euros por un café con leche. Ahora, todos estos negocios que se han hecho de oro, que hacían miles de euros al día, que se beneficiaban exclusivamente de la cantidad masiva de turistas, ahora lloran. ¿Cómo puede ser que ahora lloren? Pues caballeros, o damos y amazonas, caballeros, damas, lo que usted quiera, ahora es el momento de renovarse. Quizá no tendrían que haber desplazado la población nativa, por decirlo así. ¿Ahora qué van a hacer? Porque obviamente no nos pueden obligar a consumir en sus locales. Pero ahora la gente de aquí estamos desencantados de estas zonas, no nos fiamos,
Sabemos que la calidad no es la mejor, por lo tanto, obviamente iremos a sitios que nos gusten más o que tengamos más confianza. Todos estos locales y negocios que van a hacer ahora. Fíjense, parece una chorrada inmensa. ¿Y el replanteamiento de la sociedad? Es decir, lo que no puede ser es que en un país que puede producir de todo, se centre solamente en servicios. Nos estamos olvidando del sector primario. El sector primario, sinceramente, sin comida nadie sobrevive. Después, a nivel de industria, estamos perdiendo industria desde hace décadas. Y la industria en este país ha sido siempre famosa dentro de lo que cabe. Incluso a nivel automovilístico o incluso piezas importantes de ingeniería. Es decir, hay muchos más sectores, hay mucho más trabajo. No podemos enfocarnos solamente a los servicios. Un país no puede vivir solo de servicios. Y esto es una cosa que hay que plantearse desde ya. Desde el propio gobierno deberían fomentarlo. E incluso uno de los problemas que ha tenido España al entrar en la Unión Europea es que se ha coartado mucho el desarrollo del sector primario. No hay ayudas prácticamente al sector primario. E incluso las que hay muchas se los llevan los grandes productores, dejando de lado a los pequeños productores. Por no hablar, por ejemplo, de las mafias de la leche. Si vamos pensando y sumando cosas, vemos que realmente todo se ha enfocado a precisamente eso, a dar unos servicios y solamente unos servicios. Y el país, en este caso España, solo ha vivido prácticamente en exclusiva de turismo y de ladrillo. Y esto es inaceptable. Además que a largo plazo no puede funcionar, porque después todos los gastos que sobrevienen sobre todo del turismo de masas lo paga el ciudadano. Encima se ve desplazado de su propio hogar, pero encima tiene que correr con el gasto de cualquier problema que surja, desde el mantenimiento de las calles, etcétera, porque esto, con los simples impuestos a los negocios, no funciona. Es decir, encima de sentirse usted desplazado, encima tiene usted que correr con los gastos. Pues no, esto no puede seguir así. Hay que fomentar de una puñetera vez en este país el sector primario y el secundario. Y esto lo tiene que enfocar el gobierno y a través del sistema educativo. Hay que fomentar precisamente que ya desde el sistema educativo se pueda empezar a pensar en reforzar el sector primario y secundario y hacer de España un país con capacidad propia de producción, que sea, no hace falta hablar de la autarquía del franquismo, pero sí que necesitamos que sea independiente en muchos sentidos. Un país que pueda producir como mínimo lo que necesita para sí mismo. Lo que tampoco puede ser es que buena parte de los productos agrícolas de España se vayan al extranjero y aquí queden los de menor calidad o incluso que vengan del extranjero. ¿Qué locura es esta? Son muchas cosas a tratar. Pero en general, tal como les decía, yo les pido que aplaudan a todos aquellos que han fomentado vivir del ladrillo en este país y todos aquellos que han fomentado vivir del turismo en este país. Se lo merecen un aplauso irónico, en todo caso. Pues bien, eso es lo que tenía que decirles. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.